En el año 2006, el rector mayor en su momento nos ofreció un aguinaldo sobre la familia, recogiendo esta llamada que hizo el Papa Juan Pablo II para fortalecer la presencia y la ayuda a la familia. Hoy, 10 años después, de nuevo se propone a toda la familia salesiana un aguinaldo sobre la familia con este título: Somos familia. Cada hogar, una escuela de vida y amor. ¿Por qué? Sencillamente porque no podríamos mantenernos al margen de este momento eclesial de especial importancia. El Papa Francisco ha convocado un sínodo extraordinario en el 2014, un sínodo ordinario en el 2015 y en el 2016 nos ha ofrecido esta extraordinaria exhortación Amoris Laetitia. Y esto nos lleva a tomar conciencia de una realidad. Todos hemos nacido en una familia, con las propias historias, con las propias realidades y límites, pero en el seno de una familia en la cual hemos crecido y madurado. De eso se trata, de descubrir cómo la familia, aun en las circunstancias más difíciles, está llamada a ser una escuela de vida y de amor. La familia se compone de personas, de rostros humanos que se miran, personas que se cuidan, que se aman, que se protegen, que se defienden, a veces incluso con dificultades, pero en definitiva, familia que se cuida. Todos nosotros, de hecho, hemos crecido protegidos por nuestros padres o por alguno de ellos, según haya sido la circunstancia. Esto hace que, en verdad, la familia sea y deba ser en todo lo posible una escuela de vida y de amor. La familia es el lugar precioso en el que nos han dado el nombre y la dignidad con ello. Es espacio de vida donde nos hemos sentido amados, hemos experimentado la ternura, donde hemos aprendido a pedir perdón y a dar gracias. La familia es espacio de vida que para los niños es el primer calor de hogar, para los jóvenes un referente esencial, para los ancianos el lugar de vida donde poder llegar al final de las vidas. Esta es nuestra experiencia profundamente humana. De una manera o de otra, todos la hemos vivido. Sin olvidar que la familia, por esto mismo, tiene un valor simbólico muy hermoso. Expresa de una manera excepcional esta realidad del Dios trinitario que es comunión. Y de hecho, cuando Dios pensó en compartir nuestra misma historia, piensa en el Hijo encarnado, elige a esa mujer excepcional que será la madre del Hijo de Dios, pero no es suficiente. Elige también una familia que lo ayude a crecer y a madurar. En definitiva, podríamos decir que la familia ha humanizado al Hijo de Dios. Y esto hace que las familias tengan un fortísimo valor sacramental. ¿Quiénes son los destinatarios de este aguinaldo? Somos todos nosotros, familia salesiana. Porque ante todo tenemos también una rica experiencia de que somos familia. Y cada uno de nuestros 31 grupos, congregaciones, institutos seculares, asociaciones, si algo tenemos en común es esta fuerte experiencia de ser familia salesiana y de vivir en familia. En los diversos grupos de nuestra familia salesiana tenemos recogido el espíritu de familia como un rasgo muy esencial, que nos
invita a ir al encuentro de las familias, compartir con ellas y trabajar en favor de ellas. Resulta que muchas familias viven situaciones muy dolorosas, lo sabemos. ¿Qué se espera de nosotros como familia salesiana? En primer lugar, que desarrollemos una gran capacidad de empatía, de comprensión, de estar cercanos a quienes realmente pasan por estas profundas crisis. Que podamos, en definitiva, ayudarles a reconstruir, a sanar heridas, a tender puentes de encuentro y, especialmente, a valorar el que en cada familia hay muchas cosas hermosas y grandes valores. En este construir familia se cometen errores. Es por eso que el Papa Francisco en la exhortación nos invita a actitudes como la humildad, como el perdón, como la comprensión, como la misericordia. Porque en la familia todos tenemos capacidad para ofrecer el perdón y todos necesitamos ser perdonados. Es aquí donde se espera de nuestra familia salesiana que seamos capaces de estar presentes para ayudar a restaurar y a construir. Es aquí donde, como familia, podemos ofrecer incluso la experiencia de nuestro fundador, Don Bosco, en una familia sin padre, con el dolor, como él cuenta, por haber perdido a su padre. Una madre que le dice: hijo mío, ya no tienes padre. Y una madre que es capaz de transmitirles los grandes valores de la vida, la responsabilidad, la honestidad, la fe, la primera catequista. De todo esto se trata, de descubrir que la familia es, ante todo, escuela de vida y de amor. No solamente un lugar donde tener casa y espacio, o un pequeño refugio afectivo. Esta es una gran responsabilidad para los padres, como quiera que sea la realidad de los padres en la familia. Y es aquí donde también una primera invitación que hacemos es a cuidar mucho la comunicación. Una comunicación que sea vital, que sea intensa, no solamente de acuerdo para convivir. Y esos padres que sin duda pedirán a sus hijos en la familia esos comportamientos que llevan consigo valores éticos en el cómo hacer las cosas. Cuando la familia se convierte en un espacio vital donde existe el diálogo, la comprensión, la ternura, el cuidar los procesos de cada uno en la familia. Cuando la familia es una experiencia de amor en la cual se hace un camino de experiencia de gratuidad y de amor, en ese caso la familia es una auténtica historia de salvación. La familia es escuela de vida porque en ella, en armonía, recibimos importantes valores. Valores como la libertad y la responsabilidad, la autonomía y la solidaridad, el cuidado de sí mismo, pero la búsqueda del bien de todos. Una sana competitividad, pero una capacidad de perdón. Una búsqueda de la comunicación, pero una capacidad de escucha y de respeto al silencio de cada uno. En definitiva, la familia decimos que es escuela de vida y de amor porque, como escuela de vida, ofrece valores y ofrece esperanza. Y como escuela de amor, es ese espacio cálido en el que se orienta, se previene, se corrige, se ayuda, se sana. En definitiva, se salva, porque la familia salva.